Amigas y amigos, sean bienvenidos a la transmisión del programa 12 de la temporada 147 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, su orquesta, la Orquesta de los Mexiquenses. El día de hoy quiero presentarles un programa especial, especial para nosotros, que tiene un significado distinto. Tenemos un huésped muy distinguido, el maestro Eduardo Díaz Muñoz, muy destacado músico mexicano, multifacético, compositor, director de orquesta, músico, pianista, chelista, baterista, líder de múltiples iniciativas musicales, que también además fue director titular de nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica del Estado de México. El maestro Díaz Muñoz fue titular de la OSEM, el tercer titular de la OSEM a mitad de los años 80, así que nos da un gusto enorme volver a recibirlo. No ha dirigido la orquesta en más de 25 años, así que estamos felices de que vuelva a dirigir la que fue su orquesta, una orquesta muy distinta, la de ahora, la de entonces, pero que sigue siendo una orquesta de primer nivel. El maestro dirigirá tres piezas que constituyen el programa. La primera de ellas, el Scherzo Fantástico de Igor Stravinsky, autor del que la semana pasada habíamos interpretado Pulcinella, seguido de Debussy, La Petite Suite. Debussy, como ustedes bien saben, es el compositor francés seguramente más importante de todos los tiempos, uno de los grandes compositores impresionistas, pero que después trascendió esta etiqueta y se volvió uno de los más importantes en la historia de la música. Y como tercer número vamos a escuchar justamente a Díaz Muñoz, una suite sinfónica de música escrita por él, Los Inesperados Caminos del Espíritu, una pieza muy importante en su catálogo, una pieza que requiere también de mucha participación de muchos músicos, de percusionistas y de solistas dentro de la orquesta, y una pieza que nos va a gustar porque es un estilo muy particular, pero con gran efecto en el público. Así que estamos contentos que llegue hasta ustedes este concierto, que el maestro vuelva después de tantos años y que interprete su música. Así que sean bienvenidos a este concierto y que lo disfruten. Thank you.
Thank you.
Amigas y amigos, nos vemos la siguiente semana, el programa 13, penúltimo de nuestra temporada.
que dirigirá el maestro Luis Manuel García, director del Conservatorio de nuestro estado. Ahí nos saludamos. Decisiones firmes, resultados fuertes.